De Juan D'Artés, que recordemos, Rodi está en Brasil y allí pasa sus días a la espera de lo que pueda llegar a pasar, que tendrá o no sentencia. Está todo medio complejo, ¿no? Es muy compleja la situación, entiendo que es muy compleja, por eso este es un juicio que ya lleva 4 años, empezó en el año 2018, estamos en el 2022 y llama mucho la atención. ¿Cómo avanza tan lentamente este juicio? Se retomaron las audiencias hace ya 2 semanas y está previsto que Juan D'Artés declare este jueves en horas de la mañana, hora de Brasil claramente, donde él está residiendo, está libre, pero no tiene libertades absolutas porque, por ejemplo, no puede salir del país. Tiene que quedarse sí o sí en Brasil. Este juicio que decía recién ya lleva 4 años y que data del año 2009 en Nicaragua. De hecho, ha tenido como escenario 3 países diferentes este juicio, Nicaragua, Brasil y Argentina. Han declarado más de 11 testigos de ambas partes y hace 2 semanas, decía, se reanudó este juicio. Estas son las imágenes de Patito Feo, Tano, porque veo que miran muy atentamente, que era la novela éxito en su momento y que después esta novela se replicó en muchos países, entre ellos Nicaragua, y eso produjo después la salida de una obra de teatro, que salió de gira por diferentes países. Claro. En Nicaragua es donde se produjo, supuestamente, según cuenta Telma Fardín, este hecho de abuso sexual, donde ella lo relata tan duramente. Claro. Y ha sido incluso, y esto es tremendo también, ¿no?, tan criticada, ¿no?, porque ha sido muy atacada por esto, él también claramente. Pero bueno, todos esperamos una definición de este juicio. Sí, obvio. ¿No? Esperamos que se haga justicia realmente, porque es tremendo, y que pasen 4 años, me parece revictimizar. Muchísimo, a ella sobre todo. ¿No? A ella sobre todo, pero claro. Entonces, es como eterno esto. Parece que no termina nunca más. Bueno, hay mucho vericueto, ¿no?, en lo legal. Y ahí eso hace que esto se vaya girando. Hay tanto vericueto, no sé si es lo que ibas a explicar, que él va a declarar este jueves, pero podría no declarar. Sí, sí, él puede, obviamente. No es una obligación que declare. Lo que sí queríamos aclarar es que la causa lleva 4 años y el juicio comenzó este año. Claro. La denuncia es la que lleva, la investigación, digamos, es la que comenzó hace 4 años. No hay acuerdo, señor, entre Argentina y Brasil, ¿no? ¿De extradición? De extradición. No. Por eso es que es juzgado en Brasil. Por eso él se fue a Brasil inmediatamente. Y él se fue a Brasil porque él es ciudadano de Brasil, además. Entonces aprovecha eso para estar en Brasil y de esa manera no puede la justicia argentina exigirle a la brasilera que lo extradite, que lo mande al país para ser juzgado a nuestro país. Eso tiene que ver con una cuestión de leyes internacionales. Claro, con convenios de extradición que se, que se realizan. Brasil no tiene ese convenio de extradición. No, no, otros países sí lo tendrían. Otros sí, claro, pero no es el caso de Brasil.